Queridos hermanos, con un corazón lleno de gozo, seguimos peregrinando con Nuestra Señora de la Consolación hacia esa población de Tariba que nos espera llenos de gozos para honrar y venerar a Nuestra Señora de la Consolación. Por eso, con mucho gusto y con el deseo de que todos ustedes participen en esta gran novena, pidiéndole a Nuestra Señora que sea ella la que nos consuele, la que siempre nos lleve de su mano, la que siempre nos proteja en todas nuestras necesidades, la que siempre obre en todos nosotros. Seguimos con la devoción a la Madre de Dios. Seguimos como discípulos de Jesús, quienes nos encontramos, todos en ella, encontramos un modelo de fe y de santidad. El Táchira y Tariba se honra con esa Madre de Dios en su hermosa advocación de Nuestra Señora de la Consolación, y ve en ella a esa estrella de la mañana, a esa estrella que siempre nos guía hacia una nueva evangelización. Por eso, colocando en sus manos y bajo su protección, seguimos peregrinando y siendo esos fieles católicos, hijos del Padre Dios, discípulos y misioneros de Jesús y testigos del Espíritu Santo, iniciemos con mucha fe y devoción en esta advocación de Nuestra Señora de la Consolación en la novena, en el séptimo día. Todos decimos con mucho gozo y alegría: Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, reclamando tu asistencia e implorando tu socorro, haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen animada, oh Virgen gloriosa Madre de Dios. Y aunque abrumada bajo el peso de mis pecados, todos nosotros nos atrevemos a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo día. Las virtudes de María. Lo más sobresaliente en la vida de un ser humano son las virtudes que le adornan. Dios Todopoderoso hizo que todas las virtudes estuvieran en la Madre de Dios, en grado eminente, para que los fieles servidores de su Hijo Jesucristo la imitaran. Por eso, mientras que la Iglesia en la Beatísima Virgen ya llegó a la perfección, por lo que se presenta sin mancha ni arruga, los fieles, en cambio, aún se esfuerzan en crecer en santidad, venciendo el pecado, y por eso levantan los ojos hacia María, que brilla ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de virtudes. La Iglesia, reflexionando piadosamente sobre ella
y contemplando a la luz del Verbo hecho hombre, llena de veneración, entra más profundamente en el altísimo misterio de la encarnación y se asemeja más y más a su esposo, porque María, que habiendo participado íntimamente en la historia de la salvación, en cierta manera une en sí y refleja las más grandes verdades de la fe, al ser predicada y honrada, atrae a los creyentes a su Hijo, hacia su sacrificio y hacia el amor del Padre. La Iglesia, a su vez, buscando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y la caridad, buscando y siguiendo en todas las cosas la divina voluntad. La Virgen en su vida fue ejemplo de aquel afecto materno con el que es necesario estén animados todos los que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan para regenerar a los hombres. María Santísima refleja en su vivir las más grandes verdades de la fe, colaborando con Dios Padre como su hija predilecta, con Dios Espíritu Santo siendo su esposa amantísima, con Dios Hijo siendo su madre queridísima. Colabora con Jesucristo en la redención de la humanidad y con el Espíritu Santo en la santificación de la Iglesia. Entre las virtudes sobresalientes de María está la humildad. Se puso en las manos de Dios para obrar en la tierra la redención, una entrega sin reservas a su Hijo, a quien alimentó, cuidó y acompañó mientras estuvo en la tierra. Una gran solidaridad y apoyo a la Iglesia naciente que daba sus primeros pasos en medio del acecho de los judíos y la persecución de todos los paganos. Amén. Nuestra meta puede ser que le pidamos a nuestra reina, y debería ser pedirle a nuestra reina del cielo que la podamos imitar en la humildad. Amén. Por eso, pidámosle a nuestra amorosísima María Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de la Consolación, estas peticiones amorosas. Nuestra Señora de la Consolación, ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones, para que seamos herederos de la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor, para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la Madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores, para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, nosotros, peregrinos hacia ti, te pedimos que nos cobijes con tu manto maternal, para que, protegidos por ti, seamos más fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para que nos piden consuelo y fraternidad. Intercede, Mamita María, por todas estas necesidades que hemos colocado en esta santa novena, en este peregrinar junto a ti. Amén. Y te pedimos por la salud de la señora Aide y de Nora, y por todas las almas benditas, para que tú les concedas la paz y el alivio a todas ellas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Consolación. Oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos durante nuestra vida, y para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y darnos muchos y santos sacerdotes, para que el reino de tu divino Hijo perdure entre todos nosotros. Amén, amén y amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, queridos peregrinos. Seguimos de la mano. Mañana continuamos en el octavo día, dándole gracias a todos ustedes por siempre estar allí, por siempre apoyarnos. Y una vez más, quiero en esta oportunidad pedirle de buen corazón a todos ustedes la colaboración a esa gran rifa de la Consolación que se está efectuando allí en la parroquia El Buen Pastor. Todavía quedan boletos. Acérquense y compren su boleto para que participen. Recuerden que hay más alegría en dar que en recibir. Por eso, bendecida noche para ustedes. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Los dejamos con la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos ustedes, queridos oyentes. Amén.